Inventario 16B-E61131 corresponde a un vehículo Renault Megane modelo 2006, color verde. Presenta daños por incendio en el motor. Alcanzamos a ver su fascia delantera, se encuentra suelta. Se encuentra ligeramente quemada, de la parte central alcanzamos a ver rota. La pintura se le está botando, el emblema se encuentra tallado. Alcanzamos a ver las dos parrillas ligeramente quemadas, se encuentran sueltas. Cuenta con sus dos faros de niebla, aparentemente en buenas condiciones. Las rejillas inferiores. Alcanzamos a ver parte de la parrilla, se encuentra suelta y se encuentra rota. Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver el refuerzo de la fascia, ligeramente tallado. Cuenta con el faro derecho, ligeramente quemado. Cuenta con su faro izquierdo, lo alcanzamos a ver también ligeramente quemado de la parte interna. El cofre se encuentra dañado, lo alcanzamos a ver quemado, la pintura se le está botando. Alcanzamos a ver su condensador y el radiador ligeramente quemados, se encuentran también ligeramente doblados. Pasamos a la parte del motor. Alcanzamos a ver las piezas de motor, se encuentran quemadas. El marco radiador de la parte superior también ligeramente quemado. La batería se encuentra en el interior. Alcanzamos a ver su computadora, su portafiltro ligeramente quemado. Alcanzamos a ver el depósito de anticongelante, se encuentra quemado. Su múltiple de admisión y las bobinas se encuentran quemadas. El arnés alcanzamos a ver también quemado. La rejilla superior pues alcanzamos a ver quemadas. La bomba de freno, su depósito, lo alcanzamos a ver quemado. El booster se encuentra quemado. Cuenta con aceite de motor, nivel correcto. El aceite se alcanza a ver limpio, todavía en buenas condiciones. Cuenta con la tolva y el motoventilador, los alcanzamos a ver ligeramente quemadas. Posiblemente se encuentren dañadas. Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio. El rin delantero izquierdo se encuentra tallado, la llanta un 40% de vida. La salpicadera izquierda de la parte superior la alcanzamos a ver ligeramente quemada. El parabrisas se encuentra estrellado y se encuentra quemado. Alcanzamos a ver las dos plumas del parabrisas, también se encuentran quemadas. Los brazos. Puerta delantera izquierda ligeramente rayada, su espejo lateral izquierdo completo, la carcasa se encuentra tallada. Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro, se encuentran sucias y desgastadas. Su asiento delantero izquierdo se encuentra quemado, alcanzamos a ver roto. Su volante original desgastado. El vehículo es automático. La cubierta la alcanzamos a ver suelta, cuenta con un módulo de estéreo original. Alcanzamos a ver las dos viseras, su toldo interior se encuentra sucio. La parte interior trasera, los asientos. Alcanzamos a ver en el interior, cuenta con su batería. No se alcanza a ver dañada. El interior de la cajuela alcanzamos a ver su gato mecánico, su llave de ruedas, unas señales de carretera, la llanta de refacción, un 40% de vida, el rin placasero se encuentra ligeramente doblado. Faldón izquierdo ligeramente tallado y abollado, pequeñas abolladuras. El rin trasero izquierdo se encuentra tallado, la llanta un 40% de vida. A la vera izquierda en buenas condiciones alcanzamos a ver la fascia trasera, del lado izquierdo se encuentra tallada. Calavera derecha en buenas condiciones. Tapa cajuela aparentemente en buenas condiciones, alcanzamos a ver, le hace falta su pluma.
y su brazo del medallón. Toldo aparentemente completo, cuenta con su antena, faldón derecho ligeramente tallado, alcanzamos a ver también abollado, el rin trasero derecho tallado, la llanta un 40% de vida, alcanzamos a ver las dos puertas del lado derecho ligeramente talladas, se encuentran talladas, su cristal del quemacocos aparentemente en buenas condiciones, ligeramente abierto. Espejo lateral derecho completo, la carcasa se encuentra tallada. Travesaño superior del lado derecho se encuentra quemado. Alcanzamos a ver ligeramente quemado. La salpicadera derecha se encuentra totalmente quemada. Se encuentra dañada. El rin delantero derecho se encuentra doblado. La llanta un 30% de vida.